Diputado, tenemos eh, un tema muy avanzado acá. Eh, hubo una presentación incluso del ministro de Agricultura, de Julián Domínguez. Este, está la ley agrobioindustrial, un proyecto del Poder Ejecutivo que estaba en la lista de prioridades este, de, las, de las extraordinarias y, bueno, está este, para ser tratado. ¿Cómo, ¿Cómo ve eso? Por ahí es una mirada un poco más, eh, no tanto a la coyuntura, sino con el mediano plazo. Bueno, eso también es esa parte para trabajar, ¿no? Sí, yo creo, claro, primero me parece que tenemos que aprobarla. Claro. Yo partí de la base de que íbamos a tener sesiones extraordinarias en febrero y que de los 18 proyectos que venían del Ejecutivo. 15, 16, y va a salir como esa cosa que uno levanta la mano sí. y dice, hay un tablero de 250 y pico de diputados a favor. Bueno, espero que suceda. Para mí es de, las, de los proyectos para adelante, es del largo plazo. No, eh, yo estoy muy eh, en la micro y en la vida cotidiana y estoy muy preocupado, pero entiendo que además de eso hay que generar proyectos de mediano y largo plazo. Y por eso, eh, para mí, electromovilidad, todo lo que tiene que ver con el, el proceso agroindustrial, el mismo consenso fiscal que ayuda, son un conjunto de leyes que mandó el Ejecutivo, que entiendo que van a tener que aprobar.